Leves, se estarán preguntando por qué tanta seriedad, de qué nos irá a hablar Alighieri el día de hoy. Les voy a dar unos segundos para que lo asimilen. ¿Ya? Ok. Hoy vamos a hablar de una película. Van a decir este güey que tiene que estar hablando de una película. Pero venimos a hablar de Air. La historia detrás del ojo. Es un contenido que yo tengo pensado traer al canal si les gusta. Por eso es muy importante. Comentarios, likes. Para saber si les gustó, me gustaría traer opiniones, reseñas de películas, deporte. Y si es una antigua, no tiene que ser una película nueva que quieren que de la que hable. La voy a traer. Es un contenido que me gustaría traer semanalmente o cada 2 semanas. Ya iremos viendo. Pero bueno, hablemos de la película Air. Para los que no sepan cuál es la película Air, Air, la historia detrás del logo, es una película dirigida por Ben Affleck y protagonizada por estrellas como Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman, Chris Tucker, Marlon Wayans y pues el mismísimo Ben Affleck con casi todas sus producciones. Si quieren conocer la premisa y quieren ir a ver la película, Air narra la historia detrás de la firma de Michael Jordan con la marca Nike. Todo esto lo vamos a ver desde la perspectiva de Sonny Vaccaro, que era un ejecutivo de marketing de Nike en la sección de básquetbol, porque es un gran conocedor y fue muy respetado que era muy conocedor del básquetbol. Pero en una marca como Nike que se enfocaba totalmente a tenis para correr, pues el enfoque se va a tratar de cómo Sonny Vaccaro y sus compañeros y los fundadores y todos de la sección de básquetbol tuvieron que ver en traer a Michael Jordan. Y en este 2023 sabemos que si por algo es conocido Nike es por los Air Jordan, que aquí vamos a ver el tenis más popular ahorita. Yo creo que hasta la fecha sigue siendo el tenis más popular, que casi todos quieren tener o tienen, que son los Air Jordan 1. Los vemos su creación y todo. Entonces, la verdad es un... A mí me encantó la película, a mi novia también le gustó mucho la película. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Para empezar, yo creo que las actuaciones fueron increíbles. Para mí todos me gustaron mucho como personajes. Me gustaron los padres de Michael Jordan, todos los ejecutivos de Nike, con sus toquecitos. La verdad me gustaron y se me hicieron muy entretenidos de ver, me dio mucho gusto, o sea, la neta disfrutaba la actuación de cada quien. Como lo dije antes, Nike era una empresa totalmente enfocada en tenis para correr. Crearon esa sección de básquetbol, quisieron entrar al ámbito del básquetbol, que en ese entonces era dominado totalmente por Converse, principalmente la NBA era, pues era el tenis oficial de la NBA, y entonces todos tenían que portar Converse. Estaba entrando otra gran marca que era Adidas, una marca alemana, que también venía, pues era como la nueva, la marca nueva, la material único. Entonces, Nike era como, ¿qué hago? ¿Qué hacía Nike en ese entonces? Regalaba tenis en college, en preparatorias, universidades, para que los jóvenes como que le dieran patrocinio, se los regalaban. Entonces era como que, ah, pues regalados, algo bien. Algo que me gustó mucho y que trataron en la película fue ese lado que todos en esencia piensan que Jordan ayudó a Nike en la sección de básquetbol, porque la neta la sección de básquetbol era en picada, no estaban logrando números ahí. Sí lo ayudó, lo levantó totalmente, pero no podemos olvidarnos de que también Jordan fue ayudado bastante en su carrera por Nike. Nike apostó demasiado, que yo creo que fue la cosa más que a mí más me impactó, que Nike tiró la casa por la ventana por Michael Jordan, gracias a que Sonny Vaccaro, la verdad, fue muy insistente en que era Michael Jordan el futuro de la NBA. Cosa que sabemos ahorita en el 2023 es que es una realidad. Te estarás preguntando por qué tirar la casa por la ventana por un jugador de universidad
que tuvo después de una gran jugada con el que ganaron el título universitario, tuvo dos temporadas no muy brillantes. La verdad, ¿cómo llegan al punto? O sea, me dio un gustazo porque es una escena donde te demuestra que Sonny Vaccaro veía el básquetbol de otra manera, no solo una, en esencia de que, ah, ¿quién hizo el tiro ganador? Ah, pues Jordan, y le cayó el tiro. ¿Cómo lo analizó Sonny? No sé la verdad si tal cual lo analizó así, o sea, no sé si fue para la película, pero la neta, como lo hacen, queda bien chingón. Otra cosa que me gustó ver mucho en la película es, te demostraron por las diferentes situaciones, diferentes cosas, movimientos que hicieron Nike para que los Air Jordan funcionaran, fueran un éxito. A partir de ahorita, alerta de spoiler. No voy a hablar muchos spoilers, porque te digo, no es un resumen, pero es algo que quiero hablar. Algo que acabo de comentar, la escena de Sonny Vaccaro analizando la jugada, el cómo ese lado basquetbolístico me gustó muchísimo, que fue el lado que se lo muestra a su compañero y le dice, oye, mira, ve este tiro, ve esta jugada. Dice, ah, sí, se la dieron a Jordan porque James Worthy estaba cubierto. Si no saben, les voy a poner el tiro aquí para que lo vean, analícenlo, vean, mira, Worthy estaba defendido, Jordan, bang. Entonces dice, no, pues estaba cubierto, por eso se la dieron a Jordan, era la segunda opción. En realidad lo ve de una manera donde dice, James Worthy sabía que el tiro no lo iba a tomar él, que él solo era un señuelo. Y Jordan estaba totalmente preparado por la primera opción. Y decían, ¿por qué un futuro NBA, James Worthy, que ya estaba preparado para la NBA, decide el entrenador que ya estaba en la cuerda floja para que lo corrieran, decide darle el tiro ganador, tiro más importante, a un novato, que era Michael Jordan? Y la neta, sí te dejó... O sea, me gustó un chingo esa escena. Y otra escena que junto a la del análisis de Sonny del tiro de Michael ante Georgetown fue al final cuando Sonny hace que paren el video de presentación de Air Jordan y habla directamente a Jordan y le dice lo que va a pasar, güey. La neta, ese momento que le dice... vas a estar en la gloria, te van a criticar, vas a ser humillado, güey. Y empiezan a salir toda su vida, todo su, cómo fue su carrera. Sé que esa película se ve totalmente que fue para la película. Fue algo... La neta me emocionó. Me emocionó la música de fondo que estaba, lo que le estaba diciendo. O sea, la neta, me encantó esa escena. Yo creo que Michael Jordan sí pasó todo eso, pero el hecho que se lo estaba contando, no, güey, es que la verdad es algo que me gustó mucho, güey. Fue la escena que me puso más como feliz, güey. Y lo último, que es spoiler, es al final cuando Phil Knight, fundador de Nike, está acostado en el sofá y empieza a pedirse perdón y le dice, Sonny, ¿por qué te estás pidiendo perdón? Porque dice, probablemente hemos cambiado mucho. Cosa que pasó, que a partir de él, los jugadores empezaron a pedir porcentajes. Y dice, va a haber un punto donde van a pedir acciones. No es como tal cual ha pasado con alguna, hasta que donde yo sé, ¿no? Pero dice, ¿qué tanto puede ser? $3 millones. Y en realidad en su primer año fueron como, no sé, te voy a poner el número aquí, creo que fueron 128 millones viniendo el primer año, pero fue por muchas cosas. Algo que para mí hizo que funcionara y fuera tan épico los Jordan en su momento, aparte de que pues, en esencia estaban mucho más bonitos los Jordan 1 que los Converse que usaban, pero lo que yo creo que funcionó mucho, una cosa fueron las multas. Las multas, ¿qué multas? Las que en la NBA había una regla que tenía que ser un 51% blanco los tenis. Y ya el otro color, pues dependía de tu equipo, si eran los Celtics verdes, si eran los Lakers morados o amarillos. Entonces, esa era la regla. Y Jordan, Nike, decidió
utilizar más rojo, mucho más rojo, un poco de negro y blanco. ¿Y qué ocasionó? Que tuvieran una multa cada partido que jugaran con unos tenis mayormente de otro color. Se llevaba una multa de esta cantidad. Y pues eso obviamente les ayudó a que se hablara de que hey, está rompiendo la regla y les vale. Siguen pagando la multa, la multa, la multa, la multa, la multa. Entonces eso pues obviamente es marketing. Es algo que era... Hey, ¿por qué lo está haciendo? A ver, y todos querían tener esos, los rebeldes, los tenis rebeldes. Otra cosa, pues que obviamente Michael Jordan fue un gran jugador desde que entró hasta que salió. Ganó muchos títulos de anotación, MVPs. Fue una carrera increíble, ¿no? Y desde novato fue All-Star, o sea, eran cosas que poca gente logra. Y pues por último, otra cosa que yo creo que significó mucho es que era un tenis de un jugador. No era como un patrocinio simplemente, eran los Air Jordan. Nike Air Jordan, no eran los Converse que usa Magic o que usa Jordan. O sea, era Air Jordan. Que ahorita ya vemos que hay muchos que ya tienen su propio tenis, pero pues fue un momento innovador. Ellos fueron los primeros. Los pioneros. Solo hay dos cosas que no me gustaron. Dos cosas. Número uno, que prácticamente sabía todo lo que iba a pasar. No importa. Me gustó verlo plasmado, cómo se movía la oficina, los movimientos que se hicieron. Pero yo, al tener un libro de Jordan, ver documentales, ver las películas de Jordan en las que ha aparecido, casi ya todo lo sabía. Pero esa es mi culpa, güey, por haber visto muchas cosas de Jordan en su momento. Pero, o sea, no me arruinó la película, pero sí fue como, güey. O sea, no hubo algo que dijera, wow, ¿a poco así fueron las cosas? Más que te digo, las dos escenas que me gustaron, esas fueron las dos que probablemente fueron para la película, pero me gustaron. Pero te digo, eso fue un poquito tristeza, pero en lo personal, porque hasta mi novia me dijo eso. Eso es tu culpa por andar de rata investigando tanta información. Y es la neta. Y la otra cosa fue solo ver la nuca de Jordan. Ver han usado un poco de CGI, güey. Un poquito de efectos para que lo hicieran joven al Jordan, algo, güey. Pero pues está bien, güey. La explicación que Ben Affleck me sirve. No estoy muy de acuerdo, pero me sirve. Para cerrar el video, solo quiero comentar que esto marcó un antes y un después, no solo en el básquet, no solo en lo deportivo, sino en general como un famoso, una celebridad, un deportista, puede crear una marca alrededor de su carrera, de lo que trabaja. Y mucha gente, cantantes, actores, influencers, deportistas, de todo, pueden crear una marca en base a su nombre, que algunos son exitosas, otras no. Pero lo de Jordan para mí fue algo que ayudó a que la gente supiera a ganar más dinero, no simplemente un sueldo, no de que me pagas tanto y ahí estuvo, de ir más y más y más. Porcentajes, crear marcas, acciones de empresas. O sea, la verdad, Jordan fue un cambio generacional en ese aspecto. Y la verdad, por eso es que yo creo que siempre va a ser, junto a Muhammad Ali, los dos deportistas más importantes que han habido. Lo personal. Que digas, quieras decir, para mí ellos marcaron un antes y un después en la historia. No solo en su propio deporte, sino más allá. Eso sería todo por el video de hoy. Ya saben, like, suscribirse. Díganme en los comentarios si les gustó este contenido. Si les gustaría ver como que fuera más al grano. Díganmelo en los comentarios. Próximamente se va a venir la película Champions de Woody Harrelson. Entonces también la voy a traer. Pero igual, háganmelo saber. Yo los estaré leyendo. ¿Qué les gustaría que agregara, les quitara? Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.
Thank you.